En el barrio Toberín, otros bandidos ingresaron a esta empresa dedicada a la fabricación de medicamentos, pero para animales, y en esta oportunidad la policía reaccionó y los capturó. Se logra la reacción y la captura de 5 delincuentes que estaban cometiendo hurto dentro de una bodega de productos farmacéuticos para animales. En este caso se logra también la identificación de 2 vehículos que están vinculados a este delito, que tenían sus placas adulteradas. Los sujetos fueron puestos a orden de la fiscalía en la URI de Palo Quemado.